Video, mirá. La nena canta el tango como ninguno, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos mareos. ¡Qué maravilla! ¡Del Campino con nosotros! Me encantó la anécdota. Dice, uy, 2012 eso. Unos cuantos años, se saco, todavía me queda bien. ¿Y qué no te queda bien a vos, Nelson? Por favor. ¿Cómo estás? Placer estar aquí. Placer. Bueno, contento, ¿no? De presentarte ahora en la sala. Sí, contento de... De volver, sí. Yo ya estoy trabajando desde junio. Fueron 90 días sin hacer absolutamente nada. Y bueno, ahora, este es un espectáculo que se iba a hacer el 21 de marzo, se reprogramó para el 5 de diciembre en la Sala Zitarrosa. Hoy es tango, con el sexteto de Raúl Medina, con textos y dirección de Sergio Dota, producción de Susana Barreira. Es un espectáculo bastante diferente a lo que vengo haciendo, inclusive por los textos que tengo, porque también hago un papel de actor. ¡Apa! Coco, acordate que yo robo con eso, sí, también. Sí, obviamente. Victoria también. Nelson, pero es algo que va a tener alguna transformación de lo que tenía en marzo en este tiempo de pandemia. ¿Lo quisiste cambiar o dijiste no? No. Lo quiero presentar así. No, sin saber lo que se venía, Sergio Dota hizo unos textos maravillosos hablando un poco más de la problemática social que del tango en sí. Porque hay textos que hablan de, yo qué sé, hay un pedazo, una parte que dice Estados Unidos mira de reojo a Rusia, China orejea a Estados Unidos, israelíes y palestinos tienen un conflicto añejo, los misiles en el mundo están pronto para ser disparados. Yo te pregunto, pero de verdad te pregunto, eso se lo dio al público, ¿no? Claro. ¿No te darían ganas de juntarlos a todos y cantarles y decirles, vení, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas? El tango aún semejante. Y esto lo hizo Sergio, tuvo la visión, no sé si sabía que iba a pasar todo esto, pero es como casualidad, ¿no? Que claro, tenga ese texto y que haya elegido también ese tango, ¿no? Y los tangos van por otro lado. El tango sobrevivió a 3 siglos ya. Y todo el mundo tiene una visión del tango como que es la madrecita buena, la mina que se le fue. Yo voy a cambiar, cambiamos todos los tangos. Vamos a hacer tangos de la década de 50, que son los tangos más nuevos. Mirá. Hasta Tango a Montevideo de Jorge Alastra, por ejemplo. También tratamos de cambiar un poco el repertorio tradicional que yo venía haciendo, ¿no? Hasta la vestimenta va a ser informal. ¡Apa! Nelson, tú decís que sos no actor. No sé si es así, no sé look, no sé Coco. ¿Sí? Sí, sí, no. Bueno, no estaría nada mal. ¿Por qué? No, ¿por qué estaría no? Mal. Pero Coco es joven. Vos también. Déjalo quieto. Nelson, vos hablás de que sos, obviamente, también, además de cantante, actor. El tango es eso, ¿no? También, no solo se canta, claro, se interpreta, se cuenta, ¿no? Se ¿no? cuenta, se cuenta. Se actúa. Claro, lo que pasa es que yo desde hace muchos años, cuando hice por primera vez solo la Zitarrosa, yo venía actuando en diferentes teatros, pero siempre compartiendo escenario. Entonces un día Sergio Dota me propone hacer un espectáculo que esté yo solamente, con un trío, que era el trío de Álvaro Gopián en ese momento, y textos de Dino Barmas.
Entonces, me encontré, salí a la cita rosa, que estaba, felizmente, estaba llena. Me encontré que no tenía que cantar cuando salía al escenario, tenía que hablar. Fue en el año 2007, 2008. Pasé una penuria tremenda, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrado, por más que me habían dirigido en otras obras chiquitas, claro, algunos directores. Y después me gustó ese formato, de hacer textos, decir textos y cantar. Claro. Que no es nada fácil, pero yo creo que va por ahí. Sí, un poco, pero ¿no? que me da la impresión de que tiene mucho que ver con el tango. Más allá que me parece que el tango, cualquier canción, pero el tango en este caso, no necesita explicación. Claro, lo que pasa es que el tango es eso de que cualquier letra de tango vos lo escuchás y lo entendés. De repente capaz que otra música te lleva más la música. Pero claro, el tango te entra la letra, te entra lo mejor, que dice. Es mejor para mí ese tipo de formato que pararse en un escenario de teatro y cantar y cantar y cantar y cantar, claro, sin tener supuesto un guión, algo. Claro. ¿Viste? Claro. Porque, sí, ¿qué sí, decís? Sí. Buenas noches. Un hilo conductor. Muchas gracias por haber venido. Presentás a los músicos y ya está. Claro. Después, si no tenés un hilo conductor, y eso a mí me ayuda muchísimo. Claro. Muchísimo. Sí, como que te le da un centro al tango, ¿no? Me la deja picando. Es la jugada que te arma para decir, viene el gol. Hablando de fútbol, me deja picando en el área. Y ahí, claro. Nelson, has recorrido varios países en todo el mundo. Por ejemplo, en Japón. ¿Cómo ven el tango? ¿Cómo lo sienten? Y Japón es algo maravilloso. Yo ya hace años que estuve en Japón, estuve en el 93 y 94. Si me llamaba la atención desde aquí, cuando llegué allá, fue una cosa tremenda. Tremenda el arraigo y el respeto que tienen por el tango, ¿no? Tienen por otras músicas, pero el tango lo tienen arraigado ellos mismos. Respetan mucho a los cantantes rioplatenses, respetan mucho a las orquestas, pero tienen cantantes, muy buenos cantantes, tienen muy buenos bailarines, tienen muy buenas orquestas. Las orquestas japonesas suenan, mirá, como puede sonar una orquesta uruguaya, una orquesta argentina. Es tremendo, mirá, sin duda que es tremendo. ¿Siempre el amor por el tango o desde chiquito o hubo cambios en el camino? Y comencé con folclore y comencé cantando... Está malo el corralero y allá en el potrero como viejo está. Todo ese tipo. Cantaba canciones de Camilo VI también. ¡Claro! ¿De Camilo VI? Camilo VI. ¡Opalala! ¿Qué te acordás de Camilo? Un adiós sin razones, unos años sin valor. Ahí viene la orquesta. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero, y se iba para arriba el muchacho. Se iba para, claro. Yo lo hacía dentro de mi tesitura, que fue barítono siempre. Aunque cuando de chiquito tenía... Era medio tenorino. Pero sí, empecé. Lo que pasa es que mi padre tocaba bandoneón. Están mirando y les mando un beso grande a los dos. Ya no, tiene 90 años ahora. Ya no toca, pero me crié en eso, me crié en la peluquería de mi viejo, claro, escuchando tangos en las radios a válvula, sintonizadas en Clarín y Radio Artigas, y mi viejo con el bandoneón ahí en medio de la peluquería, y si sonaba algún tango conocido o no, dejaba al cliente y se ponía a tocar. Qué maravilla, qué folclore tan lindo. Qué divina. Lindo haberlo vivido para poderlo contar. Toda la peonada allá de Punta Espinillo, claro, yo soy de allá. Claro. Nelson, no vas a estar solo en la sala Zita Rosa, obviamente vas a estar acompañado por el maestro Raúl Medina, que justo está por aquí con nosotros. Raúl Medina con un sexteto maravilloso, que después el que tiene Vincha ahí los va a nombrar a... Lo van a nombrar a todos. Le invitamos al maestro Raúl Medina. Lo tenemos, el lujo de tenerlo bienvenido, aquí con nosotros. Bienvenido, Raúl, un placer bienvenido enorme, como siempre. Ya es parte de nuestro estado. Creo que ya vino alguna vez acá al canal. Qué maravilla. Bueno, ¿y qué tema nos vas a cantar? Voy a cantar un tango de Stamponi y creo que de Espósito. No sé si realmente son los autores. No recuerdo, tengo tanto mambo en la cabeza con tangos que nunca canté en mi vida, pero este sí, ya lo había cantado. El tango este se llama Afiches. ¿Afiches? Sí. Lindo. Maestro. ¿Tenés que cantar algo de tango, Coco? Opa, Coco. Vamos a cantar, un día vamos a hacer algo juntos. ¿Tenés que cantar algo? Sí, a mí es una asignatura pendiente. Opa, Coco. Y yo vuelvo un poquito a mis raíces haciendo... Y hacemos al revés, claro. Claro, ¿entendés? Ahí está, perfecto. Maestro, el resto de los músicos, decía recién Nelson.
Néstor Vaz en bandoneón, muy gran bandoneonista. Nicolás Mora, guitarra. Alfonso Santini en contrabajo. Matías Crasión en violín. Y Miguel Romano en batería. Qué memoria. Pero es una mezcla interesante. Sí, 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 tal cual. Sí. Lindo. Bueno, 5 de diciembre, entonces, es a las 21 horas, ¿no verdad? Las entradas. 21 horas a las citarrosas, las entradas están en Ticantel. Y el espectáculo se llama Hoy es Tango. Como para que lo tengan claro. Sin duda. Los esperamos a todos. Muchas gracias a ustedes. Por favor. No, a ti. Nelson, queremos escucharte. Sin duda, a cantar, por supuesto. Vamos, maestro. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríe el corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, tu piel de ojera, moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. La verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, tu piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti.